Mañana estamos emprendiendo viaje para Bolivia. Ajá. Vamos a estar representando a la Argentina y a nuestro municipio y bueno, toda la gente que está conmigo. Bueno, esto era lo que tanto estabas esperando, ¿no? Sí, por fin se dio. Qué lindo, che, qué lindo. Bueno, y de qué contarle a la audiencia que por ahí no te escuchó en la nota anterior que hicimos hace 10 días aproximadamente. ¿De qué dependió que vos tengas esta oportunidad? ¿Cómo se dio? Y son años de competencia, entrenamiento, decisiones que hay que tomar. Y bueno, gracias a Dios por fin se me dio esta oportunidad y vamos con todo, vamos enfocado a ganar y a dejar todo por esa victoria. Tenemos que Ajá. traer a Argentina, sí o sí. Contame sobre este torneo. ¿Cómo es la modalidad de este torneo? Es un evento de Bolivia, el más importante de Bolivia, uno de los eventos más grandes de Latinoamérica que hacen justamente de Bolivia, donde van a estar peleadores, grandes peleadores, que vamos a ir a pelear nosotros por un cupo para un reality show de los Champions, de ellos, de la Federación sería de Bolivia. Pero tenemos que ganar sí o sí para ganar ese cupo, como también podemos participar en la WGP. Gustavo, ¿y de acá de Misiones viajás vos únicamente u otro atleta? Acá de Misiones acá, sería acá de Galupá, viajo yo, y después tenemos Chaco, que viajan creo que dos chicos más, y uno de Buenos Aires. Ajá. Bueno, por favor, hacemos el repaso de tu especialidad dentro del arte marcial. ¿Cuál es tu especialidad? Y mi especialidad es kickboxing, el strike. Ajá. ¿Qué es el strike? Y todo lo que es zona de lucha arriba, sería kickboxing, lo que es boxeo o taekwondo, eso es lo que es strike, la parte de arriba. Ajá. ¿Desde cuándo empezaste? Desde chico, ¿no? De los 14 años. 14 años. ¿Tenés ahora? Y ahora cumplido, recién tengo 29. Ajá. Recién cumplidito, ¿no? Sí. Muy bien, ¿eh? Días atrás cumpliste año, ¿no? Ayer. Ayer, bien. Muy bien, feliz cumple entonces. Un día Gracias, gracias. atrasado, pero Gracias. estamos. Bueno. Y lo estuve festejando en Candelaria. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira vos. Se Con una puede. persona muy importante. Bueno. No, nombre de pila. Y seguro ya está escuchando en la radio. Karina Gómez. Ay, 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 yo no te pedía tantos datos. Sí, Te pedía el nombre. un saludo para ella y Bueno. bueno. Está todo bien entonces, muy bien, che. Sí. Me alegro mucho, ¿eh? Que nazca algo por ahí, ¿eh? Muy bien. Sí. Así que, Gustavo, te vas a Bolivia. ¿Cuándo salís exactamente? Mañana salgo acá, me voy para Chaco y ahí tenemos que hacer unos pequeños transbordos. Ajá. Justamente yo ahora estoy organizando todas mis cosas Claro. ya. Che, ¿y qué tal los recursos económicos? ¿Eso te bancás vos solo? ¿Te bancás? Y el tema de acá para ir allá, teníamos que nos bancamos todo lo que es boleto nosotros, particularmente. Tuvimos que hacer rifa, yo hice rifa, los otros chicos también, de las otras academias. Y bueno, para solo estar lo gasto y sobre todo porque es mucho transbordo que vamos a hacer. Claro. Y contame, ¿cómo es el tema allá en Bolivia? O sea, ¿dónde vas a ir a hospedarte? En Bolivia, por ejemplo, cuando estamos allá en Bolivia, recién se hacen cargo de nosotros el organizador del evento. Ahí Ajá. ya corre todo por cuenta de ellos. Tenemos estadía, tenemos todo, alojamiento, tenemos lo Claro. que es viático, todo. ¿Y cuánto dura todo allá en Bolivia, digamos, este torneo? El pesaje es el día jueves. Jueves de la Y el semana viernes. que viene. Sí. Y viernes peleamos, el 27.
¿Esa es una única pelea la que tenés o son varias? No, no, yo peleo una nomás. Una. Sí, una pelea nomás ahí. Ajá. Hay Ya. varias peleas, pero nosotros solo una nomás. ¿Y ya sabés con quién? Sí. Uno de Bolivia. Ajá. Yo voy de visitante hoy. De visitante, che. Bueno, ¿y cómo se llama el hombre? Vargas, Vargas se la pidió. Vargas. ¿Especialista en qué es? Y por lo que estuve, lo estuve mirando, hace strike también, pero le gusta mucho lo que es el suelo. Ajá. Porque dijiste que en tu caso vos tenés que ir a ganar. O sea, para pasar a la posibilidad del reality show. Ajá. Sí, o sí, para ganar ese cupo. Bueno, vamos a ser optimistas, Gustavo. Le ganás a este tipo, a este boliviano, y después cómo es el segundo paso, digamos. Segundo paso y seguir ganando los eventos que nos invitan y bueno, seguir sumando peleas y si Dios quiere podemos aspirar a más grandes cosas después de esta pelea. Pero tu objetivo, una vez que vos ingresás en ese reality que decís vos, ¿vos te quedás allá por Bolivia? Y supuestamente son 6 meses hasta que vos llegue a la Liga Mayores sería Ajá. hasta UFC porque ellos trabajan con la con UFC trabajan todos. O sea que si, ojalá que se te dé que ganes. Que ganes varias peleas, ¿no? ¿Te vas a quedar por allá? No, 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 que o sea, queda entrenando sí con en el reality, pero Ajá. siempre voy a venir para Argentina también, Claro. cuando me den unas mini vacaciones. Claro, pero ya ciertamente es como que el reality te contrata a vos. El reality nos dan tipo una beca Ajá. para poder entrenar allá. Y bueno, y dentro de ese reality, ¿vos participás de varios combates, de varios torneos? ¿Cómo es? Hay peleas en el reality que vos tenés que participar, obviamente que vos entrenás y participás y después te vienen las finales y bueno, salís primero o segundo, puedes llegar a lo que es la final del reality, te llevan para lo que es el TUF de UFC. Ah, bueno, ahí. Ahí ya te irías a dónde. Estados Unidos. Estados Unidos. Qué capo. Impresionante. Bueno, y ahí, che, ahí en Bolivia, en el reality, ¿ya hay algún dinero importante o no? Sí, nos pagan una bolsa y como yo le había comentado, el tema de la estadía, ellos se hacen cargo todo de nosotros una vez que estamos en Bolivia, recién. Todavía me Ya. acuerdo los números que nos tiraste la otra vez, que nos dijiste que por combate. Si ganabas entre 10 y 15 mil pesos, me acuerdo. Sí, más o menos por ahí, sí. Ajá. Y acá, por ejemplo, en Bolivia, ¿de qué plata estamos hablando? Y ese hasta ahora está manejando el de la liga de nosotros de Buenos Aires, el que me lleva, está manejando él. Todavía no me dijo nada, pero me dijo que hay una linda bolsa, que obviamente que también él quiere ganar porque él nos representa a nosotros y Claro. nos ayuda a todos. Sirve a Bueno, todos. Gustavo, Bueno. te mandamos toda la fuerza del mundo para vos, maestro. Y Dale, muchas gracias. cuando estés allá en Bolivia, Sí. mandame un WhatsApp ahí, mandame un audio, mandame un mensaje ahí. Queremos saber cómo llegaste a Bolivia y Dale. los días sucesivos. Nos gustaría que nos cuentes, Gustavo. Dale. Así que un abrazo desde Candelaria. Fuerza, fuerza a representar a tu ciudad, a Garupá, a representar a Misiones, a la A Misiones, Argentina, allá en Bolivia, ¿no? Así que mucha fuerza y éxito, maestro. dale. Te quiero pasar una novedad. A ver, dale. Como podrás ver, yo te había mandado el tema de un evento que voy a hacer acá en Garupá. Ajá, sí. Sería Garupá Pelea Volumen 1 de MMA y Kickboxing, tanto como profesional y amateur. Ajá. Ese ¿Cuándo? voy a estar haciendo el 17 de septiembre el pesaje
18 son las peleas. Empieza a las 17 horas en el complejo La Escondida. Eso Garupa. es en Garupá. Garupa. Bueno, así que vos viajaste a Bolivia, para esa fecha vas a venir Sí, ya para vengo. esta zona. Ya voy a estar por la zona porque yo organizo el evento y bueno, si Dios quiere ya vamos a estar por acá.